Acabamos de celebrar el Consejo de Cooperación Local, que es el máximo órgano en materia de cooperación y coordinación entre la Administración de la Comunidad y las corporaciones locales. También participa, como saben, el Gobierno de España, la delegación del Gobierno de España, para dar el visto bueno, para ver, para analizar el proyecto de decreto que regula la organización y el funcionamiento de las mancomunidades de interés general. Lo primero que le quiero decir es que ha sido apoyado por todo el Consejo de Cooperación Local. Nadie ha hecho ninguna matización y no solamente eso, sino que además nos han felicitado por haber conseguido cerrar un decreto complicado, pero absolutamente necesario para seguir avanzando en el modelo de ordenación que, fíjese, allá por la investidura, el presidente Herrera hablaba de que tendríamos que alcanzar un gran acuerdo para poner en marcha un nuevo modelo de ordenación del territorio, para prestar mejores servicios en el territorio de nuestra comunidad autónoma. Parece, este paso es un paso decisivo. Todo el mundo en esta materia de ordenación siempre ha pensado en los mapas, siempre se pensaba en los mapas. Mire, puede haber muchos mapas, pero sin este decreto, sin la aprobación de este decreto, los mapas no servirían para nada. Aquí se regula la organización y el funcionamiento de las mancomunidades que se tienen que construir en torno a los mapas que hemos ido aprobando y que hay que aprobar en el futuro, ¿no? Es decir, hoy hemos dado el visto bueno a una herramienta imprescindible para seguir avanzando en el nuevo modelo de ordenación y servicios en el territorio de nuestra comunidad autónoma. El objetivo fundamental del decreto vuelve a ser el que ha sido la pieza clave, el eje fundamental de la ordenación, que es la defensa del municipalismo. Es decir, siempre hemos dicho que queremos municipios que presten servicios, por pequeños que sean, pero que la mejor forma, y yo me atrevería a decir la única forma de prestar servicios de forma adecuada, nuestro mundo municipal, ese mundo municipal tan pequeño, tan disperso, es uniéndose voluntariamente. No a la fuerza, pero sí para ser más fuertes. Se trata de buscar una unión para ser más fuertes sin forzarles, que lo hagan de forma voluntaria. Y esta es la herramienta fundamental. También quiero decirles que este proyecto de decreto es un proyecto, ahora, una vez visto en el Consejo de Cooperación Local, lógicamente lo tenemos que enviar al Consejo Consultivo para que lo informe y inmediatamente después, una vez que recibamos el informe del Consejo Consultivo, aprobarlo por el Gobierno. Se aprobará antes de acabar la legislatura, sin duda, ¿no? Pero lo que le quería decir también es que este proyecto de decreto le hemos trabajado conjuntamente con el Grupo Socialista. Ha habido más de 3 reuniones con el Grupo Socialista, porque la ordenación tiene que ser un tema de comunidad. Lo hemos dicho siempre, lo dijimos desde el principio y lo mantenemos hoy, ¿no? Que damos el último paso dentro de esta legislatura con el visto bueno a esta nueva norma, a este proyecto de decreto. Les hemos dado una nota muy amplia donde yo creo que les explicamos las principales cuestiones que regula el proyecto de decreto, pero sí que les quería señalar alguna. Lo primero, eso, que ha sido hablado, que ha sido negociado y que lo hemos trabajado con el Grupo Socialista. El decreto es amplio, el decreto tiene 35 artículos, 6 capítulos y 10 disposiciones adicionales. Y en todo el texto articulado del decreto, del proyecto de decreto, lo que queda patente, como no puede ser de otra manera, es el respeto a la autonomía local. El respeto a la autonomía municipal, por encima de todo. Es decir, queremos que nuestros municipios presten servicios de calidad, por pequeños que sean, pero eso se conseguirá si somos capaces de que voluntariamente se agrupen, se unan, se constituyan en mancomunidades. El proyecto de decreto, lógicamente, regula, como el título bien dice, la organización y el funcionamiento interno de las mancomunidades de interés general, que tienen dos objetivos. Por un lado, prestar servicios y, por otro lado, realizar inversiones, realizar obras, ¿no? El,
proyecto da respuesta a los dos tipos de mancomunidades, no solo las urbanas, esas que surgen de las áreas funcionales estables, que ya están aprobadas, como saben, los mapas, sino también las del propio ámbito rural. La mancomunidad, como tal, tiene una naturaleza jurídica de entidad local, como cualquier otra administración, ¿no? Y de entre las potestades, creo que se lo hemos destacado también en la nota, cabe destacar la potestad expropiatoria y también la preferencia para el cobro de créditos. La estructura orgánica de las mancomunidades de interés general será, una vez que se apruebe el decreto, la de un presidente, un consejo directivo y una asamblea de concejales. De este modo, lo que hacemos es no crear nuevos órganos y respetar el régimen orgánico de las actuales mancomunidades. Las actuales mancomunidades tienen una estructura similar. Por un lado, el presidente, el consejo directivo y la asamblea. Es decir, queda claro que no es una nueva administración, ese temor que se tenía también cuando se hablaba de mancomunidades, van a crear ustedes un nuevo... No, 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 no es para nada una nueva administración, no se crea para nada una nueva administración y por lo tanto no hay más burocracia y por lo tanto no hay más coste. La representación política y territorial de sus órganos de gobierno, de los órganos de gobierno, queda garantizada por cuanto se deberá respetar la pluralidad obtenida por los grupos políticos en el conjunto de los municipios asociados. Pero esto lo deberán regular las propias mancomunidades en sus estatutos. Y de forma supletoria, si no se llega a un acuerdo, sí que recuerdan ustedes que la propia ley ya regulaba, si no había acuerdo, cómo debería plasmarse esta pluralidad política, ¿no? Bueno, también se regula cómo se declara la propia mancomunidad, cómo se puede disolver, etcétera, etcétera. Hay algo importante que nos gustaría también destacar. Las mancomunidades de interés general, estas mancomunidades, cuando se constituyan, no podrán crear puestos, personal directivo ni personal eventual o de confianza. Y las mancomunidades de interés general no podrán crear puestos directivos ni personal eventual o de confianza. Eso sí, si las cuentas de la mancomunidad van bien, que esperemos que van bien, sí que podrán contratar personal para prestar servicios. También se recoge en el proyecto que las mancomunidades de interés general deberán, de forma obligada, aprovechar los medios personales que provengan de los municipios asociados. Es decir, no se pierde ningún puesto de trabajo. Algo que también había ese temor. Había varios temores en torno a cada vez que íbamos avanzando, que luego lo recordaremos, en materia de ordenación, ¿no? O que era, se creaba un nuevo recurso administrativo con más gasto, con más puestos directivos, o que se perdía empleo. Ninguna de las dos cosas. Y por último, en una de las disposiciones adicionales, se recoge el procedimiento que deben de seguir las mancomunidades actuales que quieran para reconvertirse en mancomunidades de interés general, ¿no? Yo les decía que este es un paso fundamental. Es decir, yo sé que a ustedes siempre han pensado que el paso fundamental eran los mapas. Sin esta herramienta no pueden funcionar. Es decir, ya tenemos aprobado, y lo saben ustedes, las áreas, los mapas, por ley, que regulan las áreas funcionales estables, que ordenan el territorio de 1.600.000 castellanos y leoneses, que no es poco, 1.600.000. Pero sin esta herramienta no podrían hacer nada. No se podrían constituir en mancomunidades de interés general. Yo creo que, y por eso quería que me acompañasen los dos altos cargos que me han acompañado más directamente, no solo ellos, sino todos los funcionarios de la consejería, ¿no?, que han trabajado en esta materia, quería que me acompañasen en esta rueda de prensa, porque cuando uno analiza lo que ha supuesto
algo que parecía difícil, demandado por todos, pero que al final encontrabas muchas chinitas en el camino, muchas piedras en el camino. Todo el mundo entendía que Castilla y León, y entiende, debería tener un nuevo mapa territorial, un nuevo mapa de prestación de servicios, tanto por parte de los servicios que presta la comunidad autónoma como por parte de los servicios que deben y tienen que prestar los municipios, porque un municipio sin prestar servicios no es municipio, no es nada. Pero también sabíamos que nuestros pequeños municipios en el siglo XXI o se unían o se quedaban en nada. Entonces yo quería que me acompañasen, porque todo este proceso, que es un proceso largo, algunos de ustedes lo han sufrido conmigo porque han tenido que escucharme esta explicación una, dos y tres y cuatro veces, ¿no? Pues quería que me acompañasen, ¿no? Porque analizando el proceso, cuando empezamos, fíjese, cuando empezábamos en octubre de 2011 con la mesa de ordenación, el 5 de octubre de 2011 constituíamos la mesa de ordenación que anunció el presidente Herrera a finales de junio de ese año en su discurso de investidura. Ya anunció que había que buscar un gran acuerdo social y político para poner en marcha esto. Hoy, cuando todos nos felicitaban, hoy todos los miembros del Consejo nos han felicitado. Nadie ha puesto ninguna pega. Yo recordaba aquellos primeros pasos, cuando nadie creía en esto. Bueno, pues pusimos en octubre de 2011 la mesa de ordenación. Pero después de aquella mesa de ordenación, donde estaban los grupos políticos, las OPAs, los agentes económicos y sociales y la FREN, lógicamente, y los representantes de los municipios y de nuestras provincias, después surgieron hasta tres acuerdos con el Partido Socialista. Es decir, hemos llegado a un acuerdo, llegamos a un acuerdo con un secretario general, llegamos a otro acuerdo con otro secretario general, llegamos a otro acuerdo, yo me atrevería a decir, con la gestora, y llegamos a otro acuerdo con el tercer secretario general, porque les recuerdo que las áreas funcionales estables se aprueban ya siendo secretario general del señor Tudanca. Es decir, eso que ahora lo ves y parece fácil, les aseguro que ha sido complicado. Pero no podíamos avanzar sin esos acuerdos, porque en un asunto de comunidad se requiere, hoy lo decían los alcaldes de pequeños municipios que participan en el Consejo, ¿no?, y nos felicitaban, ¿no?, se requiere un amplio consenso, es decir, no puedes someter a los pequeños municipios a vaivenes cada cuatro años, ¿no? Y ellos nos lo agradecían, y además agradecían el esfuerzo de haber perseguido permanentemente el pacto, el acuerdo, el consenso, porque sin eso era imposible, sin eso era imposible. No les voy a seguir relatando, porque tienen ustedes en la nota, y la conocen muy bien, ¿no?, todo lo que hemos avanzado, un nuevo modelo de financiación para las entidades locales, también para las mancomunidades. No se olviden que el nuevo modelo de financiación que aprobábamos a finales de diciembre de este año, del año pasado, ese nuevo modelo de financiación que forma parte de un título completo de la ley de medidas, no es solo para los municipios, no es solo para las provincias, también es para las mancomunidades. Y ya se apunta ahí. Lógicamente habrá que avanzar en ese modelo en futuras leyes, pero ya se apunta que son también para las mancomunidades a la hora de participar en los tributos, a la hora de repartir la participación de las entidades locales en los tributos propios y cedidos, ¿no? ¿Qué queda? Me lo van a preguntar ustedes y ya me adelanto yo, ¿no? ¿Qué queda? Miren, en este momento estamos estudiando algo que iniciamos de oficio, que es el área funcional estable de Benavente. Lo conocen ustedes porque la propia ley, una vez que se convirtió en ley, el decreto ley de áreas funcionales estables, recogía la posibilidad de que municipios con menos de 20.000, que se acercasen a 20.000, bueno, lo conocen, ¿no? Lo iniciamos de oficio. Les puedo decir que esta área funcional afecta en principio a 21 municipios y la población es algo mayor, exactamente 27.807 habitantes. Estamos en el periodo de audiencia. Han alegado 16 municipios, estamos recibiendo, yo creo que ya hemos recibido todas las alegaciones. Ningún municipio se ha manifestado favorable a su constitución y en unos casos no son partidarios y en otros casos consideran que no es el momento ahora, que iniciemos de nuevo la consulta después de las elecciones municipales y autonómicas. Y yo lo que sí que les puedo decir, que de los tres municipios gobernados por el Partido Socialista, que forman parte
de ese espacio geográfico, esa área funcional estable. Dos, se han manifestado en contra y otro no ha alegado nada, ni a favor ni en contra. Esa es la situación actual del área funcional, de cómo va la posible creación, ¿no? Nos piden o que no la creemos o que esperemos, a que se produzca que se produzca las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo. ¿Y qué queda pendiente? Pues queda pendiente para el arranque de la próxima legislatura un nuevo decreto donde se recoja la cartera de servicio de las mancomunidades de interés general. Saben que las urbanas es más flexible la cartera de servicio y en las rurales, lógicamente, tiene que ser una cartera mínima y homogénea para todas las mancomunidades. Y, lógicamente, aprobar con una norma, con fuerza de ley, con rango de ley, el otro mapa, el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio de las UBO rurales, para entendernos, ¿no? Eso es lo que queda pendiente. Es decir, pero yo creo que algo que era complicado, que se había intentado varias veces por parte de distintos gobiernos de esta comunidad autónoma, han sido varios los intentos por abordar esto y que siempre se había tenido poco éxito o se había fracasado, en esta legislatura hemos dado pasos de gigante. Hemos avanzado, yo creo que mucho, y el proceso, afortunadamente, se hace irreversible, ¿no? Y a partir de este momento, la nota, insisto, es muy extensa. Hay una parte de la nota que es muy técnica porque tiene que ver con cómo se organiza una mancomunidad. Muy técnica para ustedes, pero para los concejales y alcaldes del pueblo la han entendido la primera, lógicamente, y yo creo que es más que suficiente y a partir de este momento quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular. Torno a, primero sobre lo de Benavente, ha hablado de 16 alegaciones, los ayuntamientos que están regidos por gobierno del Partido Popular, no, del Partido Popular, digo. Sí. Entiendo que serían los restantes. No, ha dicho 16. Sí, hay algunos que no han contestado y que entienden que esa no contestación es que están a favor, pero no han contestado. Y yo le he señalado, porque los tres del Partido Socialista, yo no recuerdo ahora todos, los que no han contestado se puede entender que están a favor. Incluso si no recuerdan, el propio Ayuntamiento de Benavente así lo manifestó. No contestó ni a favor ni en contra, pero cuando le preguntaron al Gobierno, que ahí es el Partido Popular, el Gobierno dijo, bueno, no contestamos porque estamos a favor. Pero lo importante no es que esté a favor Benavente, lo importante es que están a favor los municipios de su entorno, de su alfoz, ¿no? La situación actual es esta. Mire, tenemos que darle una nueva vuelta, pero cuando te piden o no, o que esperes a las elecciones, parece que lo sensato puede ser esperar a las elecciones. Respecto a lo que queda pendiente y teniendo en cuenta ese esfuerzo, habla usted, acaba de decir que es irreversible, pero teniendo en cuenta que la aprobación, se necesitan los dos tercios de aprobación y dependiendo de la configuración de las Cortes, yo no sé en qué se basa para decir que es irreversible, teniendo en cuenta que la configuración puede ser más heterogénea en las próximas y que no se llegue a esos dos tercios. Muy sencillo. Planteo. Muy sencillo. Usted imagínese dentro de un mes o de 20 días, una vez que llegue el informe del consultivo, el Gobierno aprueba el decreto. Están ya aprobadas las áreas funcionales estables. Ahí viven 1.600.000. ciudadanos de Castilla y León. Tiene el visto bueno del Consejo de Cooperación Local este decreto. Van a empezar a constituirse mancomunidades. ¿Quién va a dejar que el medio rural no lo pueda hacer? ¿Qué partido político va a impedir que nuestro medio rural no pueda hacer esto? Solo aquel que no crea en el municipalismo. Solo aquel que no crea. Pero si no cree en el municipalismo, tampoco cree en el estatuto. Tampoco respeta el estatuto. Porque el estatuto de Castilla y León fundamentalmente es municipalista.
Pero solo le digo que es un proceso irreversible, imparable, imparable. Ojo, llevará su trabajo, se tendrá que seguir trabajando mucho, buscando acuerdos, pero es imparable. Porque hay 1.600.000 ciudadanos que viven en zonas que ya, si quieren, sus municipios, de forma voluntaria, se pueden constituir en mancomunidades. Y que, lógicamente, se van a ver beneficiadas de muchas cuestiones. Los ciudadanos de mejores servicios. ¿Esa búsqueda de acuerdo hasta dónde va a llegar en el otro tema, en lo que va a ser no ya tanto lo que ya está hecho, sino sí. en lo que queda por hacer, que son los mapas? El mapa está hecho y usted lo sabe. Está hecho, pero me refiero que hasta qué punto eso se va a abrir de nuevo a la nueva configuración de las Cortes. Vamos a ver, el mapa está hecho y lo sabe usted, lo saben ustedes, perdón. Es más, hay una provincia que un medio de comunicación publicó el mapa de esa provincia y no pasó nada. Y ojo, no solo afectaba a la provincia, le recuerdo que había unidades, municipios de otras provincias que formaban parte de ese mapa. No pasó nada, nada. Si el mapa está hecho, está bien medido, está, pero bueno, ya no es el momento. Pero ese trabajo se lo pasaremos, lógicamente, al responsable político que se ocupe de este área en la próxima legislatura. Es lo sensato. Y habrá que trabajarlo. Y habrá que volverse a sentar con los grupos. Y habrá que, con los grupos que configuren el arco parlamentario. Mire, eso se sabrá después del 24 de mayo. Pero, insisto, ¿por qué digo que es irreversible el proceso? ¿Por qué digo que es imparable? Porque ¿quién se va a oponer que los ciudadanos, en torno a 900.000 ciudadanos, que vivan en el medio rural, no se puedan beneficiar de mejores servicios? Teniendo en cuenta que usted es un poco el padre de la criatura, ¿le gustaría ver culminar todo ese proceso con la aprobación definitiva de todos los mapas, en definitiva de todo lo que es este proceso? Pero verlo como espectador, sí. Como actor principal. No. Yo quiero verlo, pero quiero verlo por el bien de Castilla y León. Es decir, todo lo que sea bueno para Castilla y León lo quiero ver. Y mire, en todos los puestos que he estado ha sido... Siempre he trabajado pensando en lo mejor para los ciudadanos de Castilla y León. Y yo creo que esto es de las cosas importantes para el futuro de esta comunidad. Y me gustaría verlo, pero como espectador. Pero solo como espectador. Me refiero a que, como nos ha dicho que se lo van a pasar al nuevo responsable. Claro. No sé si eso es con la certeza de que se lo va a tener que pasar a alguien... Por respeto al 24 de mayo. Vamos a ver, hay que respetar el 24 de mayo. Por encima de todo, ¿no? Esa es la grandeza de la democracia. Que los ciudadanos el 24 de mayo deciden. Y deciden quién quiere que les gobierne. Y hay que ser respetuoso. Yo no puedo decir, no debería decir, puedo. Anda que no puedo decir cosas, ¿no? Pero no debo decir. ¿No? Y saben que no es mi estilo. Yo no puedo... decir, mire, esto seguro y en octubre aprobaremos, primero porque no me lo creo, no puedo decir eso, no me lo creo. Y segundo porque hay que respetar lo que los ciudadanos decidan el 24 de mayo. Hablábamos del mapa, claro, va a haber, algún pueblo cambiará, digamos, de gobierno, de opinión. Muchos. No sé, por eso le preguntaba que si es inamovible ese mapa o se va a abrir, digamos, un... No, se vuelve a abrir un proceso, no. Vamos a ver, el mapa es un trabajo, el mapa, estamos hablando de las zonas rurales, ¿no? De eso estamos hablando, el otro ya está aprobado. Eso es un proceso en el que hemos trabajado aquí internamente, que es verdad que algunas provincias las hemos trabajado con el, o las hemos comentado con el Partido Socialista, de hecho la que se filtró fue así, se la entregamos. La provincia era la provincia de Valladolid, lo conocen todos ustedes, y se filtró. Es decir, pero lógicamente hay que iniciar el proceso, pero está muy avanzado, es decir, está muy medido. Si es que la ley es muy clara a la hora de determinar los criterios para configurar el mapa, la propia ley lo dice, es como las áreas funcionales estables. También se decía, no van a ser capaces de alcanzar los dos tercios, pero si es que la ley delimita claramente, marca los criterios, y si hemos aprobado la ley...
hay, simplemente es aplicar los criterios con sentido común y a veces con cierta flexibilidad. Porque si las leyes a veces son muy rígidas, hay que darles cierta flexibilidad. Pero es que nuestra ley permite esa flexibilidad. Y cuando no la ha permitido, como era el caso de Benavente, hicimos esa modificación en la ley que aprobaba las áreas funcionales estables. Pues mire, hemos aprobado algo que parecía imposible, una nueva ley de ordenación, servicios y gobiernos del territorio. Era imposible, la habían intentado varios gobiernos de Castilla y León y habían fracasado. Habían fracasado antes de empezar y por consenso. Hemos aprobado un nuevo modelo de financiación, que era una demanda histórica. Aparte de ser un mandato estatutario, era una demanda histórica de los municipios. Parecía imposible que los municipios y las provincias pudiesen participar de los tributos propios. Hemos ido mucho más lejos, propios y cedidos. Propios y cedidos. Nadie había hablado de los tributos cedidos. Fuimos nosotros, fue el gobierno de Castilla y León, porque ahí no figura ningún pacto. Los pactos habla de tributos propios. En el pacto con el grupo o Partido Socialista, porque una vez se da con el grupo. Entonces, hemos avanzado en la configuración del mapa que cubre las necesidades de más población, áreas funcionales estables, 1.600.000 habitantes. Estamos a punto de aprobar el proyecto de decreto que hoy hemos visto en el Consejo de Cooperación Local. Mire, yo me atrevería a decir que estamos en un 70% en este campo, en un 70-75%, en algo que parecía imposible. Porque ustedes saben lo complicada que es esta comunidad, por el número tan amplio de municipios, 2.248, con un porcentaje de municipios muy pequeño, con 9 provincias, usted sabe lo complicado que era. Por eso se había fracasado. No había fracasado porque fuesen más tontos que nosotros tres. No, no, porque es complejo. Porque es complejo. Y mucha gente nos dijo, no vais a llegar, no lo vais a conseguir, es imposible alcanzar. Bueno, se ha conseguido. Pero esto es gracias a todos, ¿eh? Es decir, cuando aquí no es solo gracias al gobierno de la Junta de Castilla y León, sino también gracias, con las dificultades que ha habido por los diferentes cambios, también a los pactos y a los acuerdos que hemos alcanzado con la oposición. Yo creo que no, porque estamos hablando de, vamos a un plazo de 20, 20 y tantos días al consultivo para que informe, ¿no? Una vez que informe se ven si ha hecho alguna alegación sustantiva para, yo entiendo que no, pero lo puede hacer, es lógico. Y luego ya secretarios y consejo de gobierno, cuando lo quieres aprobar te estás yendo a finales de abril y la campaña electoral empieza 3 días después. No, esto es una herramienta para empezar a funcionar en cuanto se constituyan las nuevas corporaciones locales. Entiendo yo. ¿Y ve usted voluntad de unión entre los municipios, más ahora que antes? Yo lo que veo es que el modelo no causa miedo. Mire, hoy, mi mayor alegría ha sido, nuestra mayor alegría, ha sido cuando hemos visto que alcaldes de municipios pequeños que participan en el Consejo de Cooperación Local nos felicitaban y nos agradecían, agradecernos, es nuestra obligación, no nos tienen que agradecer nada, que hayamos dado este paso. Pero esto no era así. Mire, esta señora, este señor y yo en menor medida nos recorrimos toda la comunidad para explicar a todos los que quisieron escucharnos en qué consistía el modelo. Es que tenemos, la memoria es frágil, a ciertas edades más frágil, pero es bueno recordarlo. Fuimos a todos los municipios, no a todos, les uníamos, pero recorrimos todo el territorio de Castilla y León y le aseguro que en ese momento había mucho rechazo, porque había mucho miedo. Unos creían que, yo recuerdo en algún municipio de Tierra de Campos en la que yo participé, que ocurría lo mismo a María José o a Luismi, ¿no?
que el miedo era, no, detrás de ese modelo es la desaparición de los municipios. Ese era el miedo. Y lo explicamos. Y encontramos esas resistencias. No, no, es que ha habido muchas resistencias porque había ciertos miedos. Unas veces el miedo al cambio, el propio miedo al cambio produce angustia, el miedo a que desapareciesen. Luego se cruzó la reforma local del ministro Montoro, acuérdense, eso también supuso tensiones por parte de entre el gobierno de Castilla y León y el gobierno de la Nación. Nuestra posición fue muy clara, defensa del municipalismo, y eso hizo que se corrigiese la ley. A pesar de aquello, le recuerdo que tuvimos que aprobar un decreto ley de medidas urgentes donde se limitasen claramente qué funciones debían de prestar, tenían que seguir prestando los municipios, porque había dudas si se iban a quedar sin funciones. Fuimos la primera comunidad autónoma que dio ese paso. Debía decir exactamente cuándo fue. El decreto ley de medidas urgentes la aprobamos el 31 de marzo de 2014, la primera que dimos ese paso, la primera. Luego otras copiaron nuestro modelo. Nosotros hemos tenido la suerte de que no nos han recurrido esa ley, ese decreto ley en el Constitucional. Es una ley vigente, mientras que otras están todavía en el aire porque el Gobierno de España les ha planteado un conflicto de discrepancias, para entendernos. Todavía no ha dado el paso del recurso, pero sí les ha planteado un conflicto de discrepancia. A nosotros no. Nosotros ya se pasó el tiempo. Y bueno, todo eso entorpeció el avance en la ordenación. Y es verdad que se... Pero hoy, lo comentábamos los tres, la mayor satisfacción era ver que nadie se... Estaban las diputaciones, estaban los municipios grandes, los pequeños, nadie. Y todo el mundo veía bueno este modelo. Es el modelo que da salida a la vida municipal en Castilla y León.